Este ejercicio se titula Alegoría Mary Shelley, ¿no? Porque en el fondo somos como un cuerpo construido de distintas formas, de distintas partes, de diferentes ideas, en fin. Y la primera parte consiste en que nos dibujemos, bueno, cada quien que se dibuje, y que a ese dibujo logremos identificarle con un color las partes que les gustan de ustedes, pero que comparten con alguien más. Después, en esa misma hojita, de manera muy breve, vamos a pensar por qué y cómo consideramos que compartimos eso con alguien más, esa parte que identificamos. Y al final, ¿por qué nos haría sentir bien eso que encontramos, que identificamos o que tenemos en común con otra persona? Que lo que nos gusta nos recuerda a alguien más, que si los ojos, que el cabello, la nariz, etcétera. Lo que no nos gustó la mayoría fue igual el estómago, las lonjas, y porque estamos rodeados en una sociedad en la cual te está acostumbrada a decir que una mujer debe ser de cierta manera para considerarse bella. Y que si no cumples con esos estereotipos de belleza, te sientes mal contigo misma. Y siempre lo vas a hacer porque pues, la sociedad es jodida. Para mí han constituido un punto de partida en mis reflexiones teórico-prácticas acerca de la gordura y en relación con lo que se ha denominado lo uno. De acuerdo a Chavendarian, en la sociedad contemporánea la vista ha sido posicionada como el sentido humano dominante, mientras que la mirada se ha convertido en una condición ontológica de la acción del conocer y por lo tanto del conocimiento. De ahí que no resulta extraño que la mayoría siempre piense en los ojos y la mirada, ¿no? Esto ha tenido repercusión en la validación de la propia existencia corporal y de lo que el cuerpo significa desde la modernidad. Al pensar la mirada en relación al espejo, en tanto artefacto metafórico, me pregunto cuáles son las características de ese espejo que al parecer devuelve una mirada, de qué está hecho, quién o quiénes lo han hecho y entonces qué miramos o mejor aún, qué es lo que estamos en condición de posibilidad de mirar. He sabido que socialmente la mirada tiene la capacidad de construir sentidos, entre ellos configura otredad, es decir, construye la idea y condición de ser lo otro, con minúsculas además. ¿Pero qué implica esto cuando se habla de gordura, de corporalidades gordas, de sujetes gordes? Más aún cuando nos hemos pensado a partir de un otro, en minúsculas, en el sentido de la aparente necesidad de una existencia ajena para la articulación de la propia. ¿Quién constituye a ese otro y quiénes somos nosotros? Algo innegable es que la mirada está condicionada. A decir de Luz Irigaray, la mirada ha sido configurada en el orden de lo simbólico de lo masculino, como lo uno, como una unidad o entidad de medida. De esta manera, lo femenino se ha ubicado como un reflejo que ha sido descrito por esa mirada y en consecuencia se ha convertido en aquello imposible de conocer. Si a esta propuesta se agrega lo que Derrida denomina el discurso falogocéntrico, es decir, el privilegio de lo masculino en la construcción del significado que se ha encargado de hacer la diferencia a lo otro, entonces ese podría ser asociado a lo femenino. Esto, en jerga teológica, también se conoce como el ideario falocrático del conocimiento.